discrepancia. El secretario de Relaciones Institucionales del Partido Socialista en Lanzarote, Marcos Hernández, se defendió ayer en la tertulia Café de Periodistas de las acusaciones del presidente del Cabildo, Pedro Sanginés, quien aseguró que los consejeros del Cabildo, con Joaquín Caraballo a la cabeza, tomaron medidas independientes de la dirección del partido en lo relacionado con la negociación del convenio colectivo de los trabajadores de los centros. Yo la verdad que nunca entendí esas declaraciones, ¿no? Poco, no sé, si venía a indicar que el del Partido Socialista no pretendíamos alcanzar ese acuerdo, cosa que es falsa, o no sé qué otra cosa se puede ocurrir. Son en no absoluto. Y además tiene una lectura política intentando, bueno, pues que se plasme, que no lo van a conseguir, esa idea de los dos PSOE. Hernández insistió que la relación entre el PSOE y Coalición Canaria en el Cabildo es buena y que el pacto llegará unido a las elecciones de 2015.